Las aventuras de Pecos y Tina 2. Hoy te presentamos La mentira y el enojo. Pina continuaba enojada. Pecos intentó convencerla para que confiese sus pecados y acepte el perdón de Dios, y así cambiar sus hábitos. Pero viendo que no lograba nada, decidió orar para que Dios interviniera. Cuanto más oraba, su fe más se fortalecía, sabiendo que a su debido tiempo Dios actuaría. Pina, más molesta que nunca, al ver que su enojo no hacía mella en la paz de Pecos, no aguantó más y camino al colegio estalló en ira. ¿Cómo podés estar tan tranquilo cuando yo, la dulce Pinita, estoy tan enfurecida? ¿Acaso no te das cuenta que estoy muy enojada? Hasta me molesta tu paz. Yo estoy orando por vos, por tu enojo, por la dureza de tu corazón y por esas ideas absurdas, como la de ayunar mientras duermes, para que todos crean que orás y buscas al Señor. ¿Y por qué crees que Dios tiene que tocar mi corazón? ¿No tendrá que tocar el tuyo por todo lo malo que hablaste de mí? Yo no hablé nada de nada. Lo que vos sentiste es la convicción del Espíritu Santo que conoce tu vida secreta. En vez de enojarte, deberías reconocer todas las cosas que estás haciendo mal, pedirle perdón a Dios y cambiar. Yo no hice nada malo, pero como a vos te molesta que ayune de noche y pretendés que pase el día sin comer, querés amargarme la vida. No sabes lo que estás diciendo, Pinita. Lo que te molesta es que el pastor haya hablado de la mentira. Porque cuando la mentira te sirve, la usás sin problemas, sin el más mínimo remordimiento. Aparte, vos sabés bien que el ayuno es privarse de alimentos, golosinas, tecnología y otras cosas para concentrarse en Dios. Como te gusta demasiado comer y querés que los demás te admiren, das la imagen de consagrada y santa, pero no es verdad. Lo que te falta es amor al Señor. No haces ayuno para buscarlo, pero querés aparentar que sí para parecer más espiritual. Y eso, querida Pina, está muy, muy mal. ¿Viste que tengo razón? Estás hablando mal de mí y por envidia. ¿Cómo no voy a amar al Señor? ¡Claro que lo amo! Pero como a vos no te felicitan, querés que tampoco a mí me feliciten. Hermanita, desde el momento en que no podés dejar de comer golosinas, para ayunar, demostrás que amás más a las galletitas y a los dulces de lo que decís amar al Señor. No podés reconocer que estás resistiendo lo que el Espíritu Santo te muestra que a Él le desagrada. En vez de enojarte conmigo, porque te digo la verdad, te sugiero que mañana hagas ayuno de golosinas, dibujitos, tecnología y te concentres en Dios para pedirle que limpie tu corazoncito de todo pecado del espíritu, como ese enojo crónico que tenés, de las ganas de aparentar que es hipocresía porque querés mostrarte mejor que el resto, y de andar juzgando a otros, porque yo jamás hablé de tus cosas con nadie. Menos mal que los hermanitos llegaron pronto al colegio, porque Pina era un volcán a punto de estallar. No soportaba que todo lo que ella sabía que estaba en su corazón, su hermano lo expusiera con tanta soltura. Parecía que él no tenía defecto, mientras le remarcaba todo lo malo a ella, la dulce y pequeña Pina. Sin embargo, las oraciones de Pecos comenzaron a hacer efecto. Así como aquella mañana una ráfaga helada con miles de pensamientos malos había tomado la mente y el alma de Pina, ahora, poco a poco, ella escuchaba cómo Dios la guiaba a reconocer sus pecados.
No era tiempo para justificarse ni enojarse con los demás, sino de tomar conciencia porque el Señor ve lo más secreto y oscuro como si estuviera expuesto a la luz del día. Después de la jornada de clases, Pina tenía un semblante diferente. Sus facciones no estaban tensas como quien se prepara para pelear y tímidamente comenzó a hablar. ¿De verdad no le contaste al pastor lo que yo hago? Por supuesto que no. ¿Cómo haría eso? Aparte, Pinita, yo tengo muchos pecados y en este tiempo le estoy pidiendo a Dios que transforme mi vida. ¿De verdad? ¿Crees que te mentiría? Perdón, Pecos. Cuando me enojé, sentí como un viento helado que me recorrió todo el cuerpo y enseguida surgieron muchos, muchos pensamientos malos. Mi mente se llenó de enojo en contra tuyo, del pastor y de todos los que me rodeaban. Pero en estos días comencé a sentir cómo el Espíritu Santo me hablaba con ternura y me decía una y otra vez que me calmara, que fuera sensible a todo lo que estaba pasando en mi vida y que me animara a soltar el dolor, la frustración, el enojo y también la mentira. Me habló del ayuno y de cómo intenté engañar a todos, incluso a mí misma. Le mentí a la seño, le dije que ayunaba para que todos me vieran, sabiendo que el ayuno es buscar a Dios durante el día. Yo ayunaba de noche para no dejar de comer golosinas. Fui falsa y pensé que era más inteligente que el resto. Intenté engañar a todos, pero Dios descubrió mi corazón. Lo bueno de esto es que Dios nos guía al arrepentimiento, porque quiere que nuestro corazón sea puro y esté lleno de luz. Muchas personas son oscuras y están repletas de maldad. Viven en un infierno y hacen que otros sean arrastrados a ese horrible lugar. Pero nuestro Dios quiere que vivamos lleno de luz, con paz y alegría en nuestros corazones. ¡Cuánto me alegro de todo lo que me contás! Cada oración que hice por vos, Dios la ha contestado. ¿Qué te parece si le damos gracias a Jesús por escuchar nuestras oraciones y le pedimos perdón por los pecados del espíritu? Me gustaría mucho. Me siento muy mal desde que estoy enojada. Hasta me siento más vieja. Si tenés apenas 7 añitos. Imagínate si el enojo me durara algunos meses. Sería una niña anciana. Los dos echaron a reír con ganas. Cuando se calmaron, comenzaron a orar. Señor, te pido perdón por cada pecado que nadie ha visto, pero tú sí. El enojo de mi corazón, el deseo que otros me aplaudan, de parecer más buena y más consagrada, hacer las cosas para dar envidia y además por comer golosinas y decir que ayuno cuando no era cierto. Perdón por las mentiras blancas, amarillas y rosadas, que son todas mentiras igual. Pero yo intentaba disimular. Señor, te pido perdón. Quiero ser libre de todos estos pecados y cualquier otro pensamiento malo. Lléname con tu luz, con tu paz y alegría. Amén, amén, amén y amén.